Amigos, amigas, ¿cómo están? Soy su amigo el Dog Isra, el doctor Israel Hernández Mesa. Muchas gracias de todo corazón. Aquí los llevo en el corazón. Con dos estén, pero aquí los tengo en el corazón. Muchísimas gracias por verme. Este video me lo habían pedido mucho. Este video lo vamos a platicar con mucho respeto, porque he tenido familiares de pacientes mismos que me han dicho, ¿por qué le negaron la pensión a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa, si está enfermita, si está malita, si yo no he aguantado los dolores? Vamos a hablar sobre las enfermedades invalidantes para el Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ISSSTE. ¿Qué enfermedades son invalidantes? Invalidante quiere decir que ya no puede trabajar y por eso le dan su pensión ST4. Vamos a tocar también el tema de la CCT3, que es, como ustedes saben, ya les hemos platicado, es por riesgo de trabajo y o las enfermedades de trabajo que se llegan a formular o a hacer por ahí. Muy bien, vamos a comenzar. Están pasando mi correo electrónico, está pasando mi WhatsApp. Si alguien de ustedes quiere una asesoría, con todo el gusto del mundo vemos, analizamos el tema. ¿La asesoría qué es? La asesoría es el análisis del caso, el análisis del tema y las estrategias que tenemos que seguir. Lógicamente hacemos el cálculo de pensión, cuánto percibiría, qué tenemos que hacer, qué estudios nos faltan o qué otra circunstancia tendríamos. Les agradezco mucho que compartan, vamos a hacer viral este video. Compártanlo, suscríbanse. Vamos a comenzar con todo respeto del mundo, de la cabecita hacia los pies, de las enfermedades invalidantes. Bueno, como ustedes saben, cualquier tumor cerebral, cualquier tumor en el sistema nervioso central, bueno, es por lógica, es invalidante, ya que puede tener en las personas alguna repercusión como crisis convulsiva, problemas de visión, problemas de audio, problemas de equilibrio. Hay una patología que de repente dice, estaba muy bien, está joven, estaba riendo y se cayó. Los famosos aneurismas. Los aneurismas no son más que malformaciones en las venas, las arterias, que estos se engloban y truenan. Al tronar hacen una hemorragia y por eso el paciente pierde el conocimiento y cae y se desvanece. Bajando más tenemos el problema de las personitas débiles visuales, que ya sea por un problema de salud, me voy a adelantar, como la diabetes, que parece ahí la retinopatía diabética, que van perdiendo la visión, que van perdiendo ahí por cataratas, ¿sí? Van perdiendo la visión. Todas esas enfermedades que llevamos hasta el momento, que llevamos tres, son invalidantes, ¿sí? Son invalidantes en su Instituto del Seguro Social. Ahorita les digo qué es lo que tenemos que hacer y cómo presentarnos, porque muchas de las veces no nos informan, no nos dicen por X o por Y, vamos con el médico familiar, pero no nos informan y no nos dicen en tiempo y en espacio. Bueno, la otra es la hipoacusia, la pérdida de la audición en uno o en los dos oídos. Muchas de las veces esto se da más frecuente en las enfermedades de trabajo, en las personas, en los hombres que trabajan en minería, trabajan un poco en herrería y o en aparatos, en maquinaria pesada por la vibración del aparato, ¿sí? Se me pasó el nombre de los aparatos esos, de los trascrabos y todo eso. Tienen 8 o 9 horas de exposición al ruido y con el tiempo se va perdiendo la audición. Se va perdiendo la audición, pese a que sean personas jóvenes, se va perdiendo la audición. Entonces, eso también es como una enfermedad de trabajo, eso también es una invalidez. Conforme a nariz, conforme a boca, conforme a lengua, pues bueno, desafortunadamente, el cáncer de nariz, el cáncer de boca, cáncer de lengua, está a la alza por el tabaquismo, por factores genéticos y por algunas otras sustancias. Esto es invalidante. Bajándonos allá a lo que es cervicales, columna cervical, recordamos que la columna cervical se divide, columna cervical, región dorsal, región lumbar, región sacra y coxigia.
Entonces, muchas de las veces, esto se da mucho en las pacientes que son secretarias. Puede ser igualmente los géneros. Yo les platico en lo que puede ser un poquito más frecuente. Pero se hace una cosa que se llama cervicalgia. Y aparte de la cervicalgia, que vamos con el médico que nos da paracetamol, naproxeno, para dolor, tramadol, diclofenaco y esto, pero nunca nos hace una resonancia ni una tomografía. En esta parte de la columna cervical, cuando ya haya pérdida de la fuerza, las extremidades, dificultad, que queremos agarrar el vaso y que no tenemos la fuerza, o el lápiz, o hasta para peinarnos, nuestro aseo personal, cepillarnos los dientes o esto, va a haber una pérdida de la fuerza. Ojo, aquí en nuestra columna cervical ya podemos tener las famosas hernias o algún disco, que haya un abombamiento o haya un gas, ¿sí? Hay hernias, si me hace el favor de verme un neurólogo, traumatólogo, me van a dar la razón. Hay hernias que son centrales y laterales. Las más latosas son las centrales. Lo bueno de estas es que se calcifican con el tiempo y dejan de pasar dolor. Pero la más dolorosa son las hernias laterales. Bajándonos un poquito, ya lo que es hombro, esto lo padecen mucho las damas por los quehaceres del hogar y por todo lo que conlleva, igualmente los hombres que son cargadores, los hombres que tienen un trabajo rudo, los señores de la construcción, los mecánicos y todo eso. En el hombro formamos lo que es un síndrome de hombro doloroso. Acá atrás tenemos el famoso manguito rotador, que es un ligamento que es el que le da, en pocas palabras, la dirección, la forma para que el hombro se siga movilizando. Entonces la personita va a tener dolor, al subir su brazo, al bajarlo hacia abajo. Yo siempre en consulta, estos son los principales ejercicios que les pongo a hacer. A ver, mi señor, póngase derechito, peínese, como que se peina. Vamos a jugar círculos hacia adentro, hacia afuera, círculos hacia adentro. Y ya de ahí, ya me dicen, Dorita, pues no puedo. Les tomamos ultrasonido y ya vemos que hay una lesión. Esto del manguito rotador es operable. Hay algunas cirugías, como todas las cirugías, que son exitosas. En México tenemos excelentes cirujanos y con una buena rehabilitación física vamos a tener éxito. Más para abajo, hablando de pulmones, pues bueno, hay que tener mucho cuidado. Con todo respeto, tengo un caso de un joven, de un caballero de poca edad, amigo mío, que empezó con 2-3 meses con tos. Hablaba, platicaba, sí, buenos días, ¿cómo estás? Oye, atiéndete. Iba con el médico, le daban ambroxol, bromexina, todos los expectorantes, antitusígenos que usted se puede imaginar. Ya hasta que lo metimos una tomografía, ya vimos que tenía desafortunadamente algunos tumores. Y esos tumores ya tenían metástasis como a hígado, como a páncreas, como a nivel cerebral. Lo digo todo esto, ejemplificación, lo digo con todo respeto. En las damas, en las mamas, mujercitas chulas y hermosas, por favor, mis reinas, si ustedes notan alguna bolita, algún crecimiento, si ustedes se ponen frente al espejo, hagan este ejercicio. Ponen sus manitas así y vean la simetría de sus pezones. Vean si están rectos, vean si un pezón está hacia afuera, hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, succionado o algo. Pero hágala, por favor, mis reinas santas, ¿sí? Porque no saben ahorita cómo hay patologías de mama, y más en mujeres jóvenes, ¿sí? Usen ropa de algodón, no tan estrecho, no tan apretada. Su médico ginecólogo se los debe recomendar, les debe decir. Yo les recomiendo de manera preventiva la vitamina E, que no es salvadora. La vitamina E nos va a ayudar. Por favor, háganse una autoexploración. Se ponen su manita, como ya les dije,
con la otra mano, desde la axila nos vamos a recorrer. Sentimos una bolita, sentimos dos bolitas, ok. Otra vez, del otro lado, sentimos una bolita, sentimos dos bolitas. Hay que ir a nuestro médico, hay que ir al Seguro Social, hay que ir. Todas las mujercitas en esta patología, cáncer de mama, tienen prioridad. De inmediato es, las valora su médico familiar, pasan a ultrasonido, de ultrasonido ya con el médico ginecólogo, y el médico ginecólogo ya les dará el tratamiento oportuno y o el seguimiento que debe de ser. Alguna biopsia, alguna cita con oncólogo, ¿sí? Pero de favor, mis reinas santas, atiéndanse. No se confíen. Ah, es que Juanita, mi prima, mi amiga, me dijo que como se golpeó, que como el novio le dio un apretón, válgame la expresión, pero así me han llegado pacientes, que es normal. No, mi señorita. En este caso, no es normal. Bajamos un poquito. Nos vamos al páncreas. Nos vamos al hígado. Perdón por la cámara. Hígado y páncreas. El hígado, pues como ustedes saben, es la máquina. Es una maravilla de la naturaleza, era la máquina del cuerpo, de nuestro cuerpo, la síntesis de hormonas, el metabolismo y todo eso. Cuando veamos que una personita ya está pálida, sus ojos amarillos, ahí si es alcohólico hay que tratarlo. La mayoría de las personas con obesidad vamos a tener hígado graso, pero ¿a qué voy? Todas las patologías del hígado son invalidantes. La cirrosis, hay grados de cirrosis, cáncer de cirrosis va a ser, por ende, pues va a ser invalidante. Igualmente como lo del páncreas, en el intestino, estómago se me pasaba. En el estómago, pues bueno, la gastritis, colitis, todo eso, son circunstancias que no son invalidantes. Las úlceras no son invalidantes. En el intestino puede haber unas cosas que se llaman pólipos, que son bolitas anormales dentro del intestino. Eso puede haber que haya dolor, que haya sangrado, en las heces fecales haya sangrado. Siempre fíjense cuando vayan al baño a hacer del 2, por pura curiosidad, vean cómo hacemos, si hay sangre, si hay moco, si hay alguna anormalidad, residuos de comida, ¿sí? No tiene nada de malo, es nuestro cuerpo, o sea, simple y sencillamente vean, ah caray, hice con sangre, ah caray, y vayan con su médico. La mejor medicina es la preventiva. Entonces, en el intestino, porque también ha habido muchos casos de estas circunstancias, nos vamos un poquito más abajo, en cadera está la coxalgia. Personas que han tenido fracturas de cadera y por ende ya tienen una disyuntiva al caminar. Es una patología invalidante. Personas que se han fracturado el fémur. El fémur por sí mismo y por ser el hueso más largo de nuestro cuerpo, al soldar va a perder crecimiento, va a haber un acortamiento. Entonces eso hace que la persona a su caminar haya un desgaste. Entonces, por ende, va a haber una afectación a largo tiempo en la columna, ¿sí? Bueno, me preguntaban mucho sobre fibromialgia, artritis, menopausia. Hoy que estoy grabando, 11 de junio, lunes, hace aproximadamente como un mes, hubo un tema en el Senado de la República donde si la fibromialgia le hacían una enfermedad invalidante o no. Ya no vi alguna respuesta. Voy a verificar el diario oficial de la Federación, o si alguien de ustedes sabe, écheme la mano ahí, coméntenme por favor. La fibromialgia sabemos que es una enfermedad, pues bueno, que afecta columna, que afecta los bracitos, que afecta los hombros, es más frecuente en damas. Me dicen las mujercitas, ay, no tengo ganas de hacer nada, nada más quiero que estar acostada. Doctor, me duele estar acostada, ya no hallo para qué lado hacerme, no puedo agarrar el lápiz, no me puedo poner los lentes, me duele ponerme el reloj. Y esa es la fibromialgia, que agrega todo. La artritis reumatoide, dependiendo del grado que haya, es invalidante,
¿Sí? Si se va comenzando con artritis reumatoide, pues bueno, hay tratamientos y tratamientos muy buenos. Pero ya cuando hay alguna malformación, lo digo con respeto, ya que la misma personita ya le cuesta trabajo abrocharse la camisa, vestirse, su aseo diario, ya es un proceso invalidante. Ya es un proceso invalidante. Sobre la menopausia no es un proceso invalidante, ya que es un proceso fisiológico de toda dama. Hay casos, y he visto casos, que en la menopausia entran en procesos psiquiátricos, en procesos psicológicos, depresiones tremendísimas, incluso hasta intentos de suicidio. Pues bueno, las hormonas son canijas. En esos casos, acérquense al instituto, las pueden incapacitar, no va a ser invalidante, pero sí pueden tener un proceso de incapacidad mientras está el proceso de psiquiatría, perdón. Quisiera hacer la parte 2 específicamente de la columna, pero voy a adelantar mucho. Así como ya les dije al principio del video, lo de las cervicalgias, a región dorsal también se hace, la famosa dorsalgia también se hace, las famosas hernias, pero lo más frecuente es a nivel lumbar, las hernias lumbares, donde están las hernias, donde están las vértebras, perdón, y el medio de esas vértebras es donde se formula el gas, es donde se formulan los abombamientos, es donde se formulan las hernias y el muy conocido canal lumbar estrecho. O en otras cosas, si usted lo ve, estenosis de canal lumbar estrecho. ¿Qué es eso? Que las mismas hernias, al ser comprimidas, están, yo pongo este ejemplo, están mordiendo el nervio, ¿sí? Lo están apretando. Por eso el paciente, quien sufra de esto, no me va a dejar mentir. Por eso el paciente sufre adormecimiento de sus extremidades. Sensación de inestabilidad al caminar, no se siente con la misma fuerza de caminar, de correr o de andar, de subir una escalera. Muchas veces se usa el bastón o el bordón, como se dice, o incluso hasta la andadera, se usa faja, ¿sí? Algunos en algún congreso que por ahí nos dieron, nos decían que la faja es de sostén y que puede ayudar. Si usted se siente a gusto con la faja, úsela. Pero atiéndase a tiempo. Para verificar el daño que tiene usted en su columna, hay que hacerle una tomografía y/o lo mejor es una resonancia. ¿Para qué? Para si es operable o no operable, ¿sí? Dependiendo de la operación, se le pueden poner unos espaciadores, que son unas barras espaciadoras, para liberar esto que le estoy diciendo de los nervios. Y se termine con estas circunstancias de dolor y con estas circunstancias de adormecimiento, de pérdida de la fuerza. Hay caballeros que pueden tener molestias hasta, o dificultad, mejor dicho, para la erección. Sí, porque todo eso va inervado y todo eso va conectado. Entonces, amigas, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya hecho de mucha utilidad. Se los hago con mucho cariño. Vamos a hacer la parte 2. Escríbame qué enfermedades tienen duda, qué enfermedades les ha negado, o si un familiar tienen a un familiar cercano, ustedes mismos que tienen una patología, me pueden escribir, me pueden contactar. Las asesorías son personales, son videollamadas, videoconferencia o llamada telefónica. Nos arreglamos, nos ponemos de acuerdo, previo pago de honorarios y con todo el gusto del mundo. Y vean, ahora qué es, pero seguimos trabajando, tenemos unos oficios pendientes de algunos pacientes y estamos trabajando y hasta que no acabemos nos vamos a dormir. Pero quise hacer este video porque fue mi palabra que dije que lo subíamos este fin de semana y pues bueno, tarde, un poquito tarde, pero lo vamos a subir. Ahorita lo que lo editamos quedará listo. Ayúdenme a compartir este parte de nuestro trabajo. Muchísimas gracias por verme, les mando un abrazo. Que Dios los bendiga. Gracias, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por verme. Eso para mí tiene un significado bastante.
Porque somos seres humanos y todo ser humano necesitamos ser escuchados, ser vistos y apoyarlos. Porque esa es una rueda de la fortuna. Nunca sabemos cuando estamos abajo o cuando estamos arriba. Nunca hay que escupir hacia abajo. Siempre, siempre, siempre hay que apoyarnos. Y en mí tienen un amigo. Y con todo el gusto del mundo estoy para servirles. Bueno, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. De que me despido para editar este video y a ver si en una hora ya está en línea. Gracias. Bendiciones. Les quise compartir esto del señor Ramón con todo respeto y con todo cariño. Porque la verdad me dio mucha felicidad. Me dio mucha alegría. Son cosas que se merecen festejar, se merecen no presumir, se merecen platicar. A mí me da mucho gusto cuando a las personas les va bien. Muchas personas tienen la ideología del cangrejo, ¿no? Que te jalan de hablar mal y de todo, todo te critican. Pero no, no, no. Vamos a rezar por ellos. Que les dé Dios, nuestro Señor, paz mental, salud. Y pues bueno, les mando un gran abrazo. Bendiciones. Nos vemos a la próxima. Va a haber parte 2. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Me faltó hablar de las personas con VIH, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Quiero rebundar más en columna y cualquier circunstancia. Quiero rebundar más en lo que es cáncer de matriz, cáncer de útero, cáncer de próstata y Gracias. Se les quiere su amigo el Doggy. Un abrazo muy fuerte. Bendiciones. Amigas, amigos, ¿cómo están? De su canal El Dog Guerra. Soy su amigo el doctor Israel Hernández Mesa. Muchísimas gracias por verme. Muchísimas gracias por vernos, amigas, amigos. El día de hoy vamos a hablar de la segunda parte de un tema muy importante que me han solicitado mucho y creo les gustó bastante a todas y a todos ustedes. Los diagnósticos, enfermedades que van directamente hacia un dictamen. ¿Cuáles son las enfermedades que van directamente hacia un dictamen? ¿Cuáles son los procesos patológicos que se van directamente a pensión, que van directamente al dictamen? Vamos a comenzar sin antes agradecerle a toda la gente que me ve, a toda la gente que me apoya, que me habla para asesorarlos. Muchísimas gracias. Aquí está pasando mi correo electrónico, mi WhatsApp, para poder asesorarlas, asesorarlos a todos. En toda la República Mexicana estamos asesorando personas. Estamos muy contentos por todo eso. Quiero comenzar con un tema con mucho respeto, el cual me han pedido mucho. El VIH, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué pasa con las personas que tienen este padecimiento? ¿Cómo se les dictamina? ¿Cuándo se les dictamina? ¿Cuándo se les pensiona a estas personas como cualquier otra persona que esté enferma? Bueno, para valorarlos a estas personas, para saber su estado de salud, cómo están, principalmente se les hace una cuantificación de células de defensa. Estas células de defensa tienen el nombre de CD4. Cuando estas células de defensa son menor a 400 en su número, que en lo regular su número regular es de 600 a 1500, cuando estas son menor a 400, pues bueno, el paciente ya es apto para que haya un dictamen de invalidez. ¿Por qué? Porque sabemos que puede haber algún otro tipo de complicación y, Dios no lo quiera, se puede complicar la persona en su proceso de salud. Otro tipo de enfermedades que me han hablado mucho, de los que quiero rebundar mucho, es en la columna. La columna es, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? La fuerza, la estructura, la columna de todo el cuerpo, dividida en las regiones que ya hemos platicado, cervical, dorsal, lumbar. Sin embargo, las patologías, las enfermedades más frecuentes de estas son en región dorsal y en región lumbar.
Comencemos con la región lumbar, con la región dorsal, acá con la región cervical, perdón, ando confundido, con la región cervical aquí en cuello. Son 7 vértebras, principalmente viene una enfermedad que se llama cervicalgia, donde viene un abombamiento de ellas. En este abombamiento de ellas, pues bueno, va a haber una obstrucción de los nervios, donde al paciente se le va a empezar a dormir, a entumecer, a perder la fuerza de sus brazos, de sus extremidades superiores. Principalmente personas que trabajan en algunos trabajos rudos, en algunos trabajos de movimientos repetitivos, donde usan mucho sus manos, la carga, descarga, el movimiento repetitivo, la vibración a los pacientes que son choferes, ¿sí? Y en la región lumbar es algo muy parecido. Igualmente el famoso abombamiento de vértebras, la estenosis de vértebras, el canal lumbar estrecho, todo lo que viene, la listesis. Ahí las personas que padecen de esto, me parece que me están leyendo la mente porque saben perfectamente de lo que estamos hablando. Pues bueno, estas personas, aparte del fuerte dolor, del dolor insoportable que no los deja caminar, que no los deja pararse, estar sentados, moverse, pues bueno, vienen algunas otras patologías como la pérdida de la fuerza en sus extremidades, que son las paresias, la sensación de hormigueo, la sensación de adormecimiento, la pérdida de la fuerza. En muchas de las ocasiones les cuesta mucho trabajo el desempeñarse, el caminar, el pararse, el poder pararse si están sentados, si están acostados, hasta hacer sus necesidades fisiológicas les cuesta mucho trabajo. Tienen que adaptar algún tipo de andadera ahí en el tocador, en las regiones del baño, para poderse apoyar. Y todo esto, pues bueno, son sin embargo situaciones que sí tienen un tratamiento médico, la cirugía. Y en México, en el instituto y en los demás institutos a nivel privado, en todos, hay excelentes cirujanos, excelentes neurocirujanos, excelentes traumatólogos. Pero bueno, son circunstancias que muchas de las veces el paciente no quiere operarse. Y hasta el momento en México no hay una ley que te obligue a operarte o que no te obligue a operarte para tener un dictamen de invalidez. Eso ya es una circunstancia que tú lo decides. No es necesario ni forzoso el que te operes para tener un dictamen de invalidez. Simple y sencillamente hay que acudir con tu médico familiar, con tu médico traumatólogo, hacer los estudios correspondientes, electromiografías, resonancias, tomografías, para ver el déficit, ¿sí?, el daño que tú tienes en tu columna, para ver si ya eres un candidato a un dictamen de pensión, que el 90% lo va a ser sin duda alguna. Otras de las circunstancias que me escribieron mucho, en especial las compañeras que son secretarias, compañeras que están sentadas, que están en los escritorios escribiendo, profesoras, maestras, me escribieron, químicas, farmacobiólogas, es el famoso síndrome del túnel del carpo. Este síndrome del túnel del carpo, ¿qué es o qué será? Es más que nada el dolor fuerte, agudo, quemante, ardoroso, que da en las muñecas, en la región de las muñecas, que puede subir o que puede bajar a la región de las manos, y que hace la sensación de entumecimiento, de limitación de movimiento de los dedos. Por eso siempre las personas, es más frecuente en las damas que en los caballeros, se ponen algún tipo de vendaje, algo de opresión, algún tipo de muñequera, porque así dice el paciente: es que así siento que descanso, doctor, es que así siento un poquito de apoyo y puedo agarrar el lápiz, puedo hacer mis actividades un rato, no toda la mañana, ni todo el día, ni las 8 horas como lo era antes, que era la secretaria que escribía, hacía oficios, contestaba, hacía otro. Ya no, doctor, ya tengo que hacer todo pausadamente, me tengo que empastillar, es la palabra que usan, me tengo que tomar mis pastillas, porque de lo contrario ya no puedo hacer mis actividades, doctor. Para esto también hay tratamiento, para esto se hace un estudio de elección, que se llama la electromiografía. Su médico traumatólogo los va a ayudar bastante en el diagnóstico,
como en el tratamiento de esto. Me preguntaban en alguna ocasión que si yo recomiendo la cirugía. He visto pacientes que les va de maravilla en la cirugía. Pacientes que regresan a sus actividades a un 80 a un 90%. Y he visto pacientes que, bueno, ha tenido que regresar a la rehabilitación física, a otro tipo de quehaceres para volver a agarrar fuerza, para volver a agarrar confianza en sus manos y hacer sus actividades de la vida diaria, sociales como laborales, que venían haciendo. Son patologías muy enfermedad, muy caóticas, y que el 90% de estas que nombramos el día de hoy, que llevamos 4, VIH, cervicalgia, lumbalgia, síndrome de túnel del carpo, y vamos a terminar con una quinta, como son los cánceres. Mencionábamos que íbamos a hablar del cáncer de próstata, del cáncer cervicouterino. Bueno, sabemos que el cáncer de próstata es un cáncer muy agresivo, tanto agresivo a nivel dolor local, como es su metástasis, como cuando se va a otros órganos en el cuerpo. El hombre sufre mucho al no poder orinar correctamente, al orinar sangre, que lo limita desde la pérdida de peso, desde la pérdida de para realizar sus actividades personales. Y estos, sin embargo, son dolores fuertísimos que, sin embargo, va directamente, amigas y amigos, a un dictamen de pensión. Lo digo de manera muy corta por respeto a las personas que tienen esta enfermedad. Saben que en este canal respetamos a todas las personas y que siempre hablamos de los temas con mucho respeto, y hablamos únicamente de lo circunstancial y lo que se puede hablar, que es de dominio. Nunca personalizamos ni ejemplificamos. Y el cáncer cervicouterino, sin duda alguna, pues qué podemos decir, desafortunadamente más frecuente en nuestra sociedad a nivel mundial, desafortunadamente más frecuente en damas más jóvenes, cada vez más positivas en damas más jóvenes, como en damas en general. Y pues bueno, son patologías, son enfermedades que, sin embargo, van a un dictamen de manera invalidante, de manera directa. Les y las invito a que me sigan escribiendo de qué enfermedades quieren que siga platicando. Hago video corto para no enfadarlos con mucho choro, simplemente un video corto que lo puedan ver, que lo puedan compartir, que les den like con sus amigas, con sus amigos, que compartan este video y que, sobre todo, que nos vean. El que se suscriba nos ayuda mucho, porque el algoritmo de YouTube me ayuda a que me dice: fulanito te mandó una pregunta, y es más rápido, no que me espera que yo al segundo, al tercer día lo pueda leer, y tardo mucho en responderles. Sabe que se les quiere, sabe que les hablo con mucho respeto, con mucho cariño. Si ustedes tienen alguna enfermedad de estas, si conocen a alguien, a un familiar, a una amiga, a un amigo, dígale que se atienda. Que no lo deje a tomarse una pastilla. Ah, ahorita me tomo la pastilla, ahorita me inyecto, se me quita. No dejemos que se haga una bola de nieve con enfermedades no sencillas, con enfermedades que pueden ser curativas y o que pueden tener una mejor prevención si las tratamos en tiempo y forma. Soy su amigo el Doc Guerra, muchísimas gracias por verme, les mando un fuerte abrazo, mis respetos, mi cariño para todo el mundo, que Dios los bendiga, nos vemos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Samuel, vivo en Nayarit. A través de redes sociales conocí al Dr. Israel Hernández Mesa. El día de hoy estoy ante ustedes para manifestar de manera pública mi agradecimiento al doctor, ya que gracias a su orientación logré salvar obstáculos que se presentaron en mi atención en el IMSS y mi actual pensión. Con su ayuda logré rápida y eficaz atención en el Servicio de Salud en el Trabajo, una dictaminación favorable a mi solicitud de pensión en un plazo no mayor a 3 meses. A nombre de mi familia y mío, nos atrevemos a recomendar ampliamente al Dr. Israel
por ser una persona profesional en su trabajo y una gran persona en el sentido humano. Por siempre agradecido con usted, doctor Israel. Gracias.